Bienvenidos amigos de RoboJam, Eduardo Restrepo, Mr. Roboto. Aquí Juan David Vargas de la Red Colombiana de Robótica Educativa. Y estamos aquí en Cartagena, zona norte colombiana, porque ahora en agosto vamos a tener RoboJam en el norte. RoboJam Norte en Colombia. Y también podemos tener sorpresas, va a haber muchas sorpresas, así que sigan nuestras redes sociales RoboJam Colombia. RoboJam Colombia, RoboJam Live también, para que estén pendientes y estén al tanto de todo lo que pasa con RoboJam. Ahora sí, estaba sin micrófono. Bueno, primero que todo, quiero darles la bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esta es una transmisión que hacemos desde el año pasado. Empezamos a hacerla después de los RoboJams, porque es algo que nos ayuda a escucharlos, escuchar qué piensan, dar respuesta a sus inquietudes en vivo, para que vean que nosotros sí nos tomamos en cuenta y sobre todo para poder explicar cosas. Bueno, muchísimas gracias. Henry Janco dice: saludos desde el Club de Robótica Certico para Arequipa. No se escucha, ya se debe estar escuchando, Henry. Gracias por ese like. Ya se debe estar escuchando, es que teníamos una dificultad técnica, pues ya lo arreglamos. Bueno, ahora sí, ¿cierto? Sí. Sí, ahora sí se escucha ya. Bueno, les contamos un par de cosas. Tuvimos RoboJam Colombia este fin de semana y vamos a hablar un poquito de la retroalimentación que nos dieron los equipos. La vamos a mostrar y vamos a responder. ¿Listo? Entonces, primero que todo, voy a ver aquí. Aquí está. Esta es la retroalimentación que nos llegan. Yo lo pongo en colores porque es que es bastante útil para mí. Les vamos a mostrar lo siguiente para que vean lo importante que es esta retroalimentación para nosotros. Tuvimos una retroalimentación donde vamos a darles el promedio. En cuanto a la organización del evento, nos dieron un 9, un 90%. Claridad de las reglas, 8.6. Hay descontento por parte de algunos equipos, más que todo participantes. Nivel de la competencia 9.1, o sea, 91%, muy bien. Variedad de los retos 9.9 puntos, o sea, 90. Desempeño de los jueces 8.75. Por ahí un comentario que nos bajó mucho porque, bueno, a mi modo de ver no fue objetivo, pero cada quien tiene sus razones. Y en transmisión del evento 9.1 y el horario de los eventos 8.8, siendo la más bajita claridad de las reglas. Desempeño de juegos de jueces y el horario, pero vamos a hablar un poquito de todo eso, no se preocupen. Entonces tenemos, primero vamos a hablar de lo que dicen los entrenadores. Para mí es muy importante lo que dicen los entrenadores, porque ellos están más que todo ahí al pie del cañón, son los que están más, digamos, que permeados por la cultura, son un poquito más objetivos, a veces los participantes. Hay chicos que son un poquito más, se dejan llevar un poquito más por las emociones. Los jueces pueden ser un poquito, los entrenadores pueden ser un poquito más objetivos, pero bueno, igual vamos a hablar de eso. Ya hablamos, vamos a hablar de los comentarios. Entonces tenemos los siguientes comentarios. Primero, vamos a hablar de lo que dicen que podría mejorar para el próximo RoboJam. Hubo unas cosas que llegó hasta el punto que yo tuve que mirar y yo, a ver, ¿de dónde sacan esa información? Porque a veces, a ver, cuando hacemos una afirmación, tenemos que hacerla con hechos, ¿sí? Tenemos que ser muy objetivos, hay que hacerla con hechos. Vamos a ponerlo un poquito más grande aquí para que se vea.
Y esto lo sigue lo siguiente. Aquí un entrenador nos pone que no se crucen los horarios. Yo le pregunté a ese entrenador internamente, que nos dejan el correo, yo sé quién fue, ¿qué significa que no se crucen los horarios? Por eso lo puse ahí que en amarillo, o sea, puede ser algo que podemos mejorar, pero es que nosotros tratamos de que los horarios no se monten, ¿sí? Creo que solo se montan entre el Red Dog o Sketch con Bristol Race, pero bueno, muchas gracias por ese like, muchas gracias por ese like, se te agradece bastante, Javier, muchas, muchas gracias. Bueno, nosotros tratamos de que no se nos monte, pero eso pasa, ¿no? Eso a veces sucede, pero incluso cuando es con Bristol Race y Road Sketch, que son para menores, los dos son de la misma categoría de horarios, igual se les da tiempo, ¿sí? Tienen 30 minutos ahí para ir y mostrar, o sea que siempre se les da tiempo y cuando son equipos que sabemos que están en los dos retos, se ayudan. Creo que lo hice porque es por Disdrill Road Sketch, pero es que Disdrill y Road Sketch están hechos para diferentes categorías, para diferentes grupos de personas. Uno está hecho para menores de 12 años, el otro para todas las edades. Se supone que el chico de 12, pues, si va a participar en Road Sketch es porque todavía no está preparado para Disdrill, sino que participe en Disdrill de una vez. Muchísimas gracias por ese like, Julio Tames. Claro, nuestro amigo Julio Tames de Argentina, si no estoy mal, ¿no? Tú me corriges. Bueno, recuerden de dónde nos ven, de dónde nos miran. Por favor, pongan ahí sus comentarios, dudas, inquietudes, sugerencias, quejas, reclamos, demandas por alimentos, data, crédito, lo que sea. Bueno, otro que está en amarillo dice que se pueda realizar en un horario entre semana para poder estar con los estudiantes sin dificultades. Vean. Eso es difícil, lo tendré en cuenta. En algunos países, es que recordemos que esto es Rebollán Colombia, pero también nosotros tenemos Rebollán en varios países. En algunos países se va a realizar en horario escolar. Nos ha pasado que cuando se realiza en horario escolar, entonces la queja es de que no les dan un permiso de salir, que les ponen problema, esto y lo otro. Por eso se hace fin de semana. Realmente, ¿qué pasó? Y eso tiene que ver con un comentario que vamos a hablar ahorita. Fue más que todo el tema de lo de las elecciones. ¿Qué pasó con las elecciones en Colombia? Que fue esta semana. Y muchos, desafortunadamente, y todo hay que decirlo de la forma como se ve, hay entrenadores que los agarraron con los calzones abajo. O sea, entrenadores que no se prepararon, no sacaron los robots a tiempo, no se prepararon para esa eventualidad. Porque esto se informó, el horario se informó y la fecha se sabía desde febrero. O sea, tuvimos 3 meses para prepararnos. Lo que pasa es que hay veces que dejamos todo para última hora y eso pasa. Entonces, en ese orden de ideas, a veces lo del horario puede que sí, hace algo para mejorar, pero depende, ¿no? O sea, muy rico que en estos comentarios sean muy específicos. A veces son muy generales y es muy difícil para nosotros saber a qué se refieren. Vale, les pido un favor a los que nos vean. Mándenme un mensaje, ¿sí? A RoboJam Colombia, nos mandan un mensaje a mi WhatsApp, los que lo tienen. Díganme directamente, de verdad para nosotros es muy importante. Bueno, por aquí alguien dice que ninguno, por el momento ninguna. Más entusiasmo de los jueces, puesto que en un evento como estos consideramos que es venir a divertirse, por lo tanto que los jueces sean más alegres, más animados. Vea, sí. Eso es algo que nosotros siempre tratamos de tener un MC que sea el que vaya relatando, ¿sí? Tanto en la transmisión como en el Meet. Tuvimos dificultades con eso porque la persona que nos lo hacía, que es nuestro gran amigo Dino Morales, él tomó una decisión de simplemente hacerlo en los eventos que él organiza. Entonces tuvimos dificultades con eso. Normalmente a veces lo hago yo. Yo lo hago en algunas ocasiones. Traté de hacerlo, por ejemplo, en Viper Race en algunos momentos. Traté de hacerlo en Skill Drive, que ayudé como juez. Pero es difícil hacerlo en todos. No todos los jueces tienen la misma chispa. Nosotros normalmente tratamos de tener una persona que lo haga. Pero sí, claro, lo tendremos en cuenta. Porque la verdad, si ustedes miran las transmisiones pasadas, por ejemplo, con Dino Morales, siempre se hace eso. ¿Sí? En este caso, es algo que se puede mejorar.
Bueno, aquí hay algo con lo que yo no estoy de acuerdo, un comentario, y voy a explicar el por qué. Aquí dice que este participante que no está de acuerdo con el desempeño de los jueces, que son imprecisos con los tiempos, un participante colorín. Yo me tomé el trabajo, no voy a decir qué equipo ni nada, pues yo me tomé el trabajo de ver el correo era, de qué equipo era el chico. Es un joven. Y voy a ser muy honesto, me tomé el trabajo de ir a ver la ronda de ese equipo. Ellos se les asignó un tiempo de 29.2 segundos en el reto colorín, un equipo de colorín. Y yo lo tomé por pantalla, tomándolo así, tan, y me dio 29.05. Y ellos tienen 29.20 asignado por los jueces. O sea que la diferencia son 15 décimas. Eso ya es error humano. Para mí, el tiempo fue justo. De pronto lo dicen porque no alcanzaron a tener tiempo para clasificar. El corte fue más abajo. Pero soy muy honesto, yo me tomé y yo le mandé un mensaje a este equipo por WhatsApp y no me contestó. ¿Listo? No me ha contestado. Pero yo le mandé, hey, déjeme saber a qué se refieren. Sí, me gustaría saber, yo quiero saber. ¿Listo? Ahorita vamos a hablar, que tiene otro comentario al respecto. Otro dice que tomen con lupa cada uno de los circuitos, puesto que en algunos casos no se venció la neutralidad de los jueces. Gracias, espero que esto sea para mejor. Vea, yo vi que es un equipo de incluso un equipo que logró podio en el reto Skill Drive. Con todo respeto, la neutralidad de los jueces, contra eso no pueden decir nada. O sea, nosotros veíamos con lupa, llegamos hasta el punto que nos demorábamos más de la cuenta porque estamos revisando sobre todo un skill drive. Créanos que no hay favoritismos para nada. O sea, nosotros siempre revisamos con lupa y íbamos y miramos y miramos. Había momentos que de pronto, cuando íbamos al video, el video no se apreciaba bien o no podíamos ver. A veces, y por más que veíamos, porque veíamos, no veíamos que se salía. Yo. Vea, yo le hago un reto a este participante. Si nosotros nos equivocamos en una de las apreciaciones, vea, con todo el respeto, me manda el video y me dice por qué nos equivocamos. Que créame que si nos equivocamos, yo soy el primero en reconocerlo. Pero créanos que nosotros revisamos y miramos y había cosas que mirábamos y mirábamos y mirábamos. Y si no encontramos, no encontramos. Entonces hay que dar el beneficio siempre a los participantes. Claro, cuando yo estoy participando contra otro y de pronto el otro se ha beneficiado y yo no, pues no me va a gustar, pero por eso hay que ser eso, un poquito más objetivo. Vea, análisis de fechas. Vea, chicos, la fecha se dio desde febrero. Si usted, no, que porque lo de las elecciones. Si hubo equipos que me dijeron eso desde marzo. Inclusive hay equipos que prefirieron guardar el cupo para agosto, porque me dijeron, vea, nos dimos cuenta de esto, de las elecciones, entonces podemos guardar los cupos y se les tiene el dinero guardado y se guardaron los cupos. ¿Listo? Entonces, tranquilos. Eso, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Es muy importante. Porque si es otra información referente al análisis de fechas, no sé a qué se refiere con eso, porque es un comentario muy amplio. Ah, lo no, que porque fue fin de semana, pues sí, ya explicamos el por qué. Si es porque fue durante elecciones, sí, ya explicamos, tratamos siempre de hacerlo un fin de semana. Nosotros escogimos esta fecha, incluso antes de que supiéramos de elecciones, la escogimos en octubre del año pasado. Listo, la fecha de ahorita, de mayo y la feria de agosto, viendo cuando habían festivos y que estuvieron más o menos 4 meses aparte, el uno del otro. Sí, cayó en elecciones y estuvimos a punto de cambiar fechas, pero a la final decimos que no, porque tuvieron suficiente tiempo para ajustar. Bueno, para cada categoría diferenciar un plan base y según esto modificarlo para eficiencia. Vea. Sí y no, porque es que no sé a qué se refieren con plan base. Yo también le mandé un mensaje a este competidor y no me ha respondido. ¿Qué es un plan base? ¿Cómo así?
No entiendo. O sea, no sé si se refieren a los premios, no sé si se refieren a los retos. Todos los retos están muy claros en el reglamento. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Vea, otro que dice que nada, muchas gracias. ¿Enviar un día antes de las reglas del torneo? No, le voy a explicar por qué. Porque se enviaron 3 meses antes. Chicos, las reglas están publicadas desde febrero. Están ya publicadas para agosto. Entonces, no es que no estén publicadas, sino que no las leen. Vayan a la página web en robojam.live, está la información. Si los entrenadores, y esto es un comentario de un participante, lo cual me deja un poquito preocupado. Si los entrenadores no le están dando sus reglas a los participantes, chicos, hablen con los entrenadores, ellos son los que los inscriben y las reglas están en la página web. Entonces, eso se comparte desde un mes antes o 2 meses antes, en este caso 3 meses antes. Chicos, por favor, colabórenme. Y aquí me vayan poniendo, por favor, comentarios. Vayan poniéndome comentarios, que para mí es súper, súper importante. Listo. Gracias, Roberto. Un abrazote también para ti. Bueno. Aquí dice, estuve observador en Bumper mientras el robot ejecutaba su actividad. Me hubiese gustado alguna narrativa para hacerlo más ameno o emocionante. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, ya explicamos eso. Es algo que tenemos que seguir manejando, tratamos de hacerlo normalmente. Si ustedes ven los otros RoboJams, eso se hace. Desafortunadamente aquí fallamos en eso y eso es algo que tenemos que mejorar. Transmisión en cuanto a agilidad. Sí, claro, nosotros queremos que la transmisión sea más ágil. En la mayoría de las veces se logra. En retos como Bumper Buddy Skill Drive se demoraron más de la cuenta, porque hubo algunas polémicas que tratamos de solucionar. ¿Listo? Y nos toca solucionarlas en vivo. Pero sí, estamos de acuerdo, siempre hay que ser más ágiles. Vea, aquí este es un comentario de los premios y voy a explicar por qué está en rojo. O sea, cuando está en rojo es porque algo que no tiene, pues no tiene cabida el comentario. Y voy a explicar el porqué para que lo tengan en cuenta. O sea, se les respeta, lógicamente, y por eso queremos hablar y ahondar en ese comentario. Dice que se anuncien los premios desde antes de la inscripción, como se hacía antes, que era el 60% de lo recaudado categoría. Sí, eso se hizo una vez en el primer RoboJam en el 2020. Llevamos 16 RoboJams donde no se hace. Listo. Por reglamento, desde febrero del 2021. En RoboJam se anuncia los premios se anuncian después de cerrar inscripciones. Y voy a explicar por qué. Porque dependiendo de la cantidad de equipos que tengamos y lo recogido, podemos dar algunos premios. Y tenemos que ver también lo recogido por patrocinadores. Me tomé el trabajo de ir y buscar esa publicación. Vea, esto fue publicado en octubre del 2020, 27 de octubre del 2020. Dice las acreditaciones, fueron acreditaciones que se dieron en su momento, y dice lo siguiente, vea, se dieron 265 mil pesos por un reto Bridge Race, 250 por Bumper. Esto es solo al primer puesto, no se va ni para el segundo ni para el tercero. Robesketch, 250 mil pesos. Disdrill sí se dio porque se daba un porcentaje y tenía más equipos, se dio 455 mil pesos, pero Coloring solo 170. Eran solo 5 retos. Ahora tenemos 8. ¿Listo? Y con el Steam Task que tiene su torneo aparte, tenemos 9. Vea, chicos, cuando yo sumé todo eso, me daba 1.300.000 algo. Dividido por 5 retos, eso me daba más o menos 270 mil pesos. Les voy a hacer las cuentas de RoboJam Colombia actualmente. Dimos 250 mil pesos por reto en efectivo. Estamos hablando solo del efectivo. O sea que dimos 2 millones de pesos en efectivo con los 8 retos. Además de esos 2 millones de pesos, entre las acreditaciones de corte, entre los otros premios que no son monetarios, sin tener en cuenta las acreditaciones de cortesía, porque estas también las tenían. Bueno, no, perdón, en ese primer RoboJam no habían acreditaciones para RoboJam All Stars porque no existía, era para un evento. Entonces, las acreditaciones de RoboJam All Stars nosotros las valoramos que son
acreditaciones que a ustedes se les da gratuita. Nosotros las valoramos en aproximadamente $50 cada uno por ser evento internacional. Y damos tres por categorías. O sea, damos $150, o sea, 150, estamos hablando de que estamos dando $600.000 por categoría en acreditaciones. Esas acreditaciones se dan los ocho retos. ¿Sí? Entonces, listo, ojo pues, estamos hablando de $600.000 por 8, son 4.800.000 pesos que se dan en acreditaciones, en premios. Además de eso, se da aproximadamente, sumando las membresías que va a dar Recorre, los cursos que va a dar Arte de Robótica, y los cursos que va a dar STEM y Tejer Ideas y STEM Education. Son otros 2 millones de pesos, un poquito más, pero dejémoslo en 2 millones. Más, póngale los 4 millones y medio, son casi 5, pero pongamos 4 y medio. Entonces estamos hablando 2 millones en efectivo, 2 millones en cursos de patrocinios y las acreditaciones. Para mí que tienen un valor cada una de 200.000 pesos. Ahora, no la pongamos en 200.000 pesos. Pongamos la acreditación en lo que vale, 40.000 pesos que vale la de un torneo normal. ¿Sí? Estamos dando 120 por 8, o sea que estamos dando más de un, estamos dando prácticamente 1 millón de pesos. Si la ponemos en 40.000 pesos, prácticamente 1 millón de pesos en acreditaciones, 960.000 pesos. Entonces, estamos hablando de que en premios, y se los voy a decir así muy abiertamente, chicos. Nosotros en inscripción recogimos 4 millones de pesos. ¿Sí? Esos son $1.000 para los que están en otro lugar. Y dimos $500, o sea, 2 millones de pesos en premios, en efectivo. Y fuera de eso, ¿sí? Dimos otros 3 millones de pesos, o sea, otros $1.300, $1.250 en otros premios. Les voy a hacer, perdón, otros, dijimos cuánto, sí, otros 3 millones. 3 millones son cuántos, son, no, perdón. Entonces, $500 y 3 millones son $750. Listo, $750. Entonces, listo, 750 y 500, 1.250. Recogimos $1.000, 4 millones de pesos y estamos dando en premios, sumando lo de patrocinio y sumando lo en efectivo, 5 millones, 1.250. Estamos dando más de lo que recogimos. Listo. Entonces, créanme, nosotros estamos dando en premios, en total, estamos dando más del 100%. Y eso es gracias a que tenemos algunos patrocinios. ¿Sí? Entonces, créanos, que nosotros, la verdad, estamos dando mucho más en premios de lo que recogemos. ¿Sí? Por inscripciones, porque gracias a los patrocinadores eso es posible. Listo. Entonces, que eso quede muy, muy claro, porque a veces se dice eso sin hacer la cuenta de lo que se está dando en efectivo más en especie. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. ¿Sí? No tenemos eso en cuenta y por eso a veces salen estos tipos de comentarios. Vean. Vamos a ir, bueno, eso en cuanto a lo que se puede mejorar, ya hablamos de eso, a mí me gusta tomarme el tiempo de hablar de eso. Bueno, ahora, ¿qué tipo de reporte les gustaría? Bueno, vamos a hablar de unos que sí de pronto, otros que no. Seguidor de línea o sumo robot. Bueno, recuerden que el bumper es una especie de sumo, ¿sí? Presencial, tenemos algunos países que estamos empezando a experimentar la parte presencial, pero eso depende mucho de lo que. De las inscripciones, ¿no? Por ejemplo, en Panamá nos tocó cancelar porque era presencial, no se inscribió nadie. En Paraguay lo mismo. En Ecuador tenemos ahorita en junio presencial, estamos esperando que se abran, ya hay algunos inscritos afortunadamente. Gracias, Mr. White, Daniel Blanco. Bueno, hay algunos inscritos afortunadamente, pero créanos que es importante. Entonces piden eventos presenciales, pero la gente no inscribe. Eso pasa. Sí. Entonces, un evento presencial tiene mucho costo y sí, créanos que si sí, estamos tratando de hacerlo al mismo costo.
que tenemos a los 40 mil pesos. Normalmente un evento presencial, la inscripción vale entre 350 a 200 mil pesos. O sea, estamos hablando de más o menos unos 40, $50 mínimo. Y hay inclusive en Estados Unidos, ustedes saben que hay eventos presenciales que son hasta de 500 a $1,000 por equipo, que son eventos muy macros, pero también el costo es muy alto. O sea, estamos hablando de 20 veces más. Bueno, vamos a lo siguiente. El siguiente dice, bueno, dice el seguidor de línea. Nuestra forma de seguidor de línea es un poquito diferente. Es pues no es con sensores, es radio controlada, que es el Skill Drive. Por eso lo tengo ahí en rojo eso. Retos con BlueBot y reto con BlueBot VBot. Vea, les vamos a explicar qué pasa con eso. Primero que todo, nosotros queremos mantener plataforma abierta, eso es plataforma cerrada. Eduardo, pero hay otros robots que lo pueden hacer. Sí, claro, y los hemos visto. Está el Scornabot, que es plataforma abierta. Está el Robot Mouse, que es plataforma cerrada. El VBot, BlueBot, está Kotlin. Hay un montón que se puede programar de la misma manera. ¿Qué pasa? Que no todos tienen el mismo avance. El VBot avanza, por ejemplo, 15 centímetros. El Mousebot ha avanzado 12,50. Y el Scornabot depende de cómo usted lo programa. Entonces, no es estándar. Y ponerlo con un solo reto, ya hay blue, hay reto y muy bueno de nuestros amigos de Piximind. Un saludo para ellos. Si ustedes van a Piximind, pueden ver, y yo publiqué incluso aquí en el canal de Mr. Roboto, el VBot Challenge. Y el VBot Challenge es programado por los distribuidores de VBot aquí en Colombia. Por eso de pronto no lo hemos puesto. De pronto podemos hablar y de pronto con patrocinio de Piximind, que somos muy cercanos a ellos. De pronto se puede considerar alguna exhibición, pero no se ha hecho por el hecho de ser plataforma cerrada y queremos siempre tener plataforma abierta. Bueno, aquí dice, está genial, los que tienen está bien, muchas gracias, los que actualmente están perfectos. Dicen sumo seguidor de línea, el mismo comentario del anterior. Un reto en el cual el robot deba esquivar los objetos en la pista y finalizar en el mejor tiempo posible. Chévere. Vea, ese ya está en amarillo porque es algo a considerar. Eso me parece chévere. Ese sí se puede hacer. Había un reto que se llama el Fog Race Challenge en Robotex, que era un circuito y tenía objetos en la mitad. Lo que pasa es que esos son retos, son muy buenos, pero en forma presencial. En virtual es difícil recrearlos por el tamaño de los objetos, por la forma de ponerlos, ¿sí? Y este para mí es que deba esquivarlo, pero de forma autónoma, ¿sí? No radio controlado, porque el radio controlado es una forma de slalom, para eso tenemos el skill drive, ¿listo? Todos los retos muy bien. Aquí dicen limpiar el arrecife de coral, ¿vea? Ese no lo tenemos porque es en RoboJam, ese lo teníamos en el Robot Rally, que es el que yo hago con el colegio Marymount. ¿Qué pasa? Que es muy limitado, muy limitado, y ya hay muchas formas de. Ya se ha comprobado que si usted lo deja ahí esperando, y eso puede pasar 3, 4, 5 minutos, y después recoger y recoge más. O sea, nosotros, como lo hicimos en el Robot Rally, era en un minuto lo que más recogiera, en más, pero es muy al azar porque los objetos no caen siempre igual. Bueno. Pero sí se puede considerar, pues ahí se tiene. Aquí este es de un juez, nuestro amigo de Costa Rica, que él dice que tiene planeado uno, que la temática es robotics, ¿sí? Para que se asemeje a un animal. Aquí lo llaman carrera de insectos, ¿listo? Pero está chévere tenerlo en cuenta. Bueno, esos son los retos que les gustarían considerar. Ahora, otros comentarios. Vamos a escuchar otros comentarios, vean. Dice, me gustó muchísimo el sistema de eliminación por los retos que estaban llenos por rondas. Muy práctico, excelente y rápido. Muchas gracias. Sí, eso se trataba. Créanos que si en los retos, por ejemplo, Skill Drive o Bumperbot, que teníamos tantos equipos, si lo hubiéramos hecho todas las rondas, nos hubiéramos quedado toda la tarde, como nos pasaba antes. Que ojalá den una especie de diploma por participación. Chicos, lean las reglas. Y esto es para un coach. Y sé quién es y le voy a mandar el mensajito. Vean. Lean las reglas. En el reglamento dice, todos los equipos pueden solicitar diploma de participación. ¿Por qué no lo damos antes? Y esto fue algo que ya hablé con el coach, porque yo ya le dije, sí, es que ustedes lo tienen que pedir.
¿Por qué no lo damos? Porque es que en el primer RoboJam hicimos más de 200 diplomas o certificados de participación y reclamaron 40. Entonces, es un montón de trabajo para algo que no reclama. Entonces, si nos lo piden, se va a hacer. Y con este coach en particular, nos lo pidió ayer y se le dijo, sí, claro, no hay problema, es que usted lo puede pedir. ¿Sí? Entonces lo pongo en verde porque a mí me parece que es algo que ya se tiene. Listo. Por el momento, ninguno. Gracias, agradecimiento a todo el equipo de RoboJam. Muchas gracias. Vea, este es el equipo que dice que no está de acuerdo con la precisión de los tiempos de los jueces. Un equipo de Bucaramanga, un equipo de chicos grandes. Y vea, y les voy a decir lo siguiente. Dice que mejorar la claridad de las reglas de la organización. ¿En qué? Se les mandó un mensaje diciendo, hey, por favor aclárenos eso, ¿qué se refieren con eso? Nunca nos contestaron. Para nosotros es súper importante a qué se refieren, que es cl mejor claridad en las reglas. O sea, en el reglamento no estaban claros o no estaban claros para los jueces, no estaban claros para los participantes. ¿A qué se refieren con mejor claridad? Y organización, ¿en cuanto a qué? Es que la organización es muy amplia. Nosotros organizamos reglamentos, reglamentamos tiempos, vea, comunicamos la información, está publicada desde hace 3 meses, está en la página web, se mandaba por el WhatsApp, se mandaba por correo. ¿A qué se refieren con mejor organización? ¿Qué parte es la que hay que mejorar? Nos gustaría que fueran un poquito más específicos. Por eso, pues, me queda muy difícil tenerlo en cuenta si no sabemos a qué se refiere. Gracias a los jueces y a Roya por permitirnos participar. Nada, felicitación, listo. Aquí, bueno, este es nuestro amigo, yo sé, que quiere hacer el Roya pura vida. Eso ya es algo que se está hablando para el implante. Muchas gracias ahí a Fabio. Bueno, aquí dice. Esto tiene que ver con el comentario del 60%. Este es el mismo equipo, que es inclusive un espectador, ni siquiera es un participante, listo, ni un entrenador, es un espectador y es válido. Dice, Roboyan se destacaba por sus premios en efectivo, lo cual era una motivación para todos los equipos, ya que eso servía para invertir en más piezas, alguna celebración por el esfuerzo que hacían los estudiantes. Ahora con los bonos se parecen a muchas otras competencias. Chicos. Somos, vea, les voy a decir la verdad. Quiero que me mencionen un torneo virtual de robótica que dé más premios que RoboJam. Menciónenme uno. Uno. Chicos, yo participé un año en una competencia que prometía hacer una liga y dar premios al final al campeón de la liga. Gané como campeón en dos categorías y mi premio fueron bonos de descuento. Les reto, los reto a un y por eso nosotros damos no solo los bonos, damos también premios en efectivo. Estamos dando prácticamente el 50% de lo recogido en efectivo. Sí, no es el 60, no, es verdad, es el 50. Y además de ese 50, damos bonos. O sea que estamos casi que duplicando lo que damos en premios. Antes solo vamos al primer lugar. Chicos, vea aquí, solo dice para el primer lugar, no les estoy mintiendo, solo para el primer puesto, solo para el primer puesto. Ahora vamos a los tres primeros puestos, entonces créanos que estamos dando más, ¿sí? Por eso es que a mí me parece súper importante estas sesiones porque a veces es muy fácil decir y hablar sin tener los hechos. Y vuelvo y lo repito. Ojalá la persona que escribió esto me vea y me escriba. Escríbame al WhatsApp, ustedes lo tienen. Escríbame por Facebook. Escríbame el canal de Mr. Roboto. Vea, me gustaría tener una conversación con usted a ver a qué se refería. A qué se refiere. ¿Listo? Porque para nosotros es súper, súper importante eso. Se protege, aquí simplemente se dice que un espectador se protege lógicamente los datos de correo y todo eso. Los escondí para que no lo vean, para que no vean quién es. Sí me dolió mucho, vea, no les voy a decir mentiras, me dolió mucho lo de este participante. Este fue el que nos dio el 1, porque dice que la organización del evento 4 dice que varía en los retos 5, pero luego dice que los retos que tenemos están bien. Chicos, no entiendo. Por favor, explíquenme eso. Usted dice que no tenemos buena variedad de retos, pero dicen que los retos que tenemos están bien. Usted, pues, con todo el respeto a este participante, si me está escuchando, ojalá me lo esté escuchando,
¿Qué? ¿Cómo así? No entiendo. Explíquenme, por favor, muchachos. Entonces, créanme que esto es, nosotros queremos hacer y mejorar. Vea que hay muchas cosas que vamos a tener en cuenta, de verdad que sí, pero hay otras que nos gustan que sean un poquito también, primero que lean reglas, segundo que sean un poquito más objetivos. A veces hablamos mucho con el corazón y no tanto con la razón, pero igual, chicos. Si dije algo que que les molestó, no se sientan representados, lo que sea, escríbame, conversemos, dígamelo de frente. Yo, todos los jueces, a todos los entrenadores saben que me llaman. Yo escucho a todo el mundo. Me llaman y con el mayor de los gustos. Les voy a decir una cosa, chicos. Díganme un solo torneo, un solo torneo. Conozco muy, creo que uno o dos, no más. Pero díganme ustedes un solo torneo en el que haya participado, que la organización se tome el trabajo de hacer una sesión de preguntas y respuestas para responder sus preguntas. Uno solo. Un solo torneo. Dígame en uno solo, porque me gustaría ver cómo lo hacen ellos. ¿Sí? Porque creo que somos el único. De pronto estoy equivocado, pero dígame en un solo torneo, chicos. Entonces, vea, créanos que queremos siempre hacerlo mejor. Gracias por ahí, Gabriel, desde Guanajuato. Muchísimas gracias a Gabriel, nuestro amigo organizador también con Valero Foundation. Robo Jam Juan Guanajuato, que va a ser en el mes de agosto. Ya. Chicos, yo creo que ya, no siendo más, yo creo que voy a dar aquí ya para ir terminando. Muchísimas gracias a los que nos escribieron, a los que nos dieron likes y demás. Bueno, no tuvimos mucha gente, pero pues vamos a compartir esto para que lo vea más. Chicos, por favor, escríbanme. Mándenme un mensaje por el WhatsApp, por el Facebook, por donde quieran. ¿Cómo? A ver, hubo algo que le chocó y ya he hablado con muchos entrenadores. Hay entrenadores, yo ayer y antier estuve hablando con entrenadores que me decían, Eduardo, es que no nos gustó esto. Y yo les decía, vea, tengan en cuenta esto, 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 esto. Había un equipo que me dijo, es que no les gustó tal de tal equipo. Y yo, sí, tienen toda la razón, pero tengan en cuenta que ustedes también hicieron X, Y y Z. Ah, sí. Ah. Es que tenemos que colaborar. O sea, nosotros tratamos de ser lo más objetivos posible y siempre ayudar a los chicos. Nosotros estamos aquí para los chicos. Tengamos eso muy claro. ¿Listo? Bueno. Creo que ya no, si no hay preguntas, no vi ninguna pregunta por el Facebook. No siendo más, quiero darle un abrazo a todos. Muchísimas gracias. No quiero demorarlos más. Los dejo con la invitación de nuevo a Robojam Colombia. Muchísimas gracias por ese like. Ese like no lo hace Lili Ru. Muchísimas gracias por ese like. Es que se ve más grande en el otro. La otra página. Vea, muchísimas gracias. Quiero decirles que vamos a hacer todo lo posible para mejorar, sobre todo para el Rodoyan Colombia Norte. Ahora, chicos, tengan en cuenta algo. Tengan en cuenta algo. Nosotros estamos aquí para ustedes. ¿Tienen comentarios? Escríbanos. A mí me duele es porque a veces ese tipo de en las retroalimentaciones y me queda, pero ¿cómo así? Entonces, que no tenemos variedad de eventos, pero que no tenemos que agregar ninguno. Entonces se queda uno como, ¿cómo así? No entendí. Estoy locos. Estamos re locos, papi, re locos. Listo. Bueno, muchachos, muchísimas gracias, Juanda Vargas. Claro, a nuestro organizador, un saludo. A todos, ahí pues tuvimos todos los patrocinios del Colre, Pigmalión, Tejer Ideas, TD Robótica, Steam Education Colombia, también la Fundación Marinador, que también colaboró. Con algo en apoyo, entonces a todos los que estuvieron presentes, un abrazo, muchísimas gracias. Les queremos dar un abrazo a todos y, bueno, especialmente vea el equipo que escribió lo de los premios. Escríbame, me gustaría saber qué piensan, porque, pues, o sea, hacemos el balance y, de verdad, créanme que estamos dando mucho más en premios de lo que dábamos antes. Un abrazo a todos y chao, chao. Bienvenidos.
Bienvenidos amigos de RoboJam, Eduardo Restrepo, Mr. Roboto. Aquí Juan David Vargas de la Red Colombiana de Robótica Educativa. Y estamos aquí en Cartagena, zona norte colombiana, porque ahora en agosto vamos a tener RoboJam en el norte. RoboJam Norte en Colombia. Y también podemos tener sorpresas, va a haber muchas sorpresas, así que sigan nuestras redes sociales RoboJam Colombia. RoboJam Colombia, RoboJam Live también, para que estén pendientes y estén al tanto de todo lo que pasa con RoboJam.